Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo video para este canal. En esta ocasión, el tema va a ser el módulo de SolidWorks de sustentabilidad o sustainability. Mi nombre es David Castillo. Te doy la bienvenida a este canal si es la primera vez que nos ves. Si te gusta este video y te gusta el material, te encargo mucho que te suscribas, le des un clic a la campanita y lo des un me gusta a este video. En esta ocasión, pues decidí dedicarle un video al módulo de sustentabilidad de SolidWorks. Por aquellos que me conocen y por los que les he tenido la oportunidad de dar clase o de convivir, saben que tengo una maestría en sustentabilidad. Entonces, pues este es un tema importante y que he desarrollado dentro de mi carrera y los conocimientos que tengo. Es un tema del que poco se habla, al menos en los cursos de SolidWorks, es como que de los módulos más relegados. Y pues, sin embargo, pues es muy importante, ¿no? A lo mejor no es el módulo más completo de lo que maneja SolidWorks, pero creo que nos maneja una teoría bastante interesante y nos da una guía muy importante para desarrollar este módulo o este tema. Pues lo primero es, pues ya habiendo conseguido una certificación en Sustainability, pues quiero explicar un poquito de qué se trata, ¿no? La certificación en sí se trata de llevar un cursito de métodos de diseño sustentable. Es un poquito más teórico. La certificación en sí, el examen, fueron preguntas teóricas en su totalidad. Y te preguntan más que todo sobre tu conocimiento del método para hacer un análisis de diseño sustentable. ¿Qué procedimientos, qué pasos, qué consideraciones debes de tener? Y pues básicamente el examen de eso se trata, ¿no? De un poquito de la teoría, del ciclo de vida del producto, cómo se involucra el diseño, cómo enfocas el diseño hacia la sustentabilidad pensando en el método. Y es muy, muy enfocado en el ciclo de vida del producto, que puede ser desde su concepción hasta su desecho total como producto, o a lo mejor pensarlo un poquito como voy a crear este producto desde material reciclado y que este mismo material pueda ser reciclable al mismo tiempo. Entonces, no es la manera tradicional de que es un producto que nace y termina en la basura, sino pensado también en que pueden hacer y puede continuar en otros productos, al menos pensando como materia base. Entonces, pues es una serie larga de temas y de videos, pero ese es pues el esquema, la teoría de trabajo y cómo puedes ir evaluando qué opciones te convienen para hacer un desarrollo sustentable de un diseño, ¿no? Se habla mucho pues de la huella de carbono, las emisiones, la energía gastada, etcétera, ¿no? Entonces, pues el módulo en sí dentro de SolidWorks no está tan grande, no es tanta la información que nos pueda aportar. Sin embargo, pues aquí agarro el modelo. Este modelo, pues es básicamente es como la base o el cuerpo base de un ratón. Entonces, sobre esto vamos a trabajar. Pues lo primero, como siempre, no hay que asignarle un material. Vamos a buscar dentro de los materiales que tenemos aquí disponibles de SolidWorks. Vamos a buscar a ver qué es lo que podemos usar. De preferencia, traten de usar materiales que estén dentro de la base de datos de SolidWorks. No usen materiales que ustedes hayan descargado manualmente,
porque es muy probable que no les dé soporte. Entonces, pues vamos a empezar con un material pues común, vamos a buscar el PET, material común, vamos a aplicarlo. Digo, es importante iniciar todos estos procesos con materiales conocidos. Y el módulo de sustentabilidad está aquí, en los extras de evaluación. Aquí está, este es el loguito de Sustainability. Y pues básicamente, pues ya nos da todo, ¿no? O nos da una gran parte de la información. Es muy similar a otros módulos que en un solo paso nos genera toda la información. Entonces aquí nos genera la huella de carbono, la energía gastada, el aire, el agua. Nosotros tenemos que llenar una serie de pasos aquí arriba sobre el material, escoger el material, la región en la que se va a trabajar, cuánto tiempo está pensado que dure. Digo, supongamos que esto va a durar 5 años. Y nosotros pues escogemos el proceso de manufactura en el que se va a crear. Podemos agregarle a lo mejor un proceso de pintura. Y pues nos va dando la analítica, ¿no? Entonces, conforme nosotros vayamos avanzando, le vamos dando más data y sobre esta data, pues nos va generando las métricas en cuanto a, pues, el consumo energético de agua, de aire y de huella de carbono que vamos dejando, ¿no? De aquí podemos sacar un reporte, de aquí nosotros pues ya lo podemos acomodar de una manera pues entendible o un reporte ejecutivo, pero básicamente pues esto es el módulo de sustentabilidad, ¿no? Nosotros metemos ya sea una parte, un ensamble y lo metemos a analizar y podemos jugar pues con los parámetros que nosotros consideremos desde diseño. Hablemos material, hablemos la región en la que se va a trabajar, dónde lo vamos a fabricar y hacia dónde lo vamos, cuánto distancia lo vamos a transportar. Entonces, de aquí nosotros, estos indicadores que son muy sencillos, pues nos indica si las acciones que estamos tomando nos incrementan consumo energético, nos incrementan la huella de carbono o nos la van reduciendo de una manera pues muy sencilla, ¿no? En la parte de abajo nos viene como que un reporte financiero, ¿no? Algo que a mí me gusta recalcar y algo que aprendí durante mis estudios de sustentabilidad es que lo financiero y lo ecológicamente sustentable no está peleado. Por el contrario, es un indicador muy fuerte. Si te está costando mucho la fabricación de algo, quiere decir que no es eficiente y no es, por lo tanto, ecológicamente factible. Entonces, tanto a nivel económico como ecológico, van muy relacionados los precios. Si algo es muy barato de fabricar, quiere decir que ocupas poca energía y por lo tanto es un poquito más sustentable. Entonces, por eso te da yo SolidWorks estas métricas. Algo que te dice SolidWorks dentro de sustentabilidad es que solo manejamos estas métricas y no maneja la toxicidad hacia el ser humano o hacia los animales. Lo que ellos dan de explicación SolidWorks es que es un poquito más complejo de calcular porque la toxicidad no solo depende del elemento en sí, sino el tiempo de exposición al elemento. No es lo mismo que estés en contacto con una, por ejemplo, la radiación de unos rayos X durante unos segundos que una hora. Entonces, eso es un ejemplo burdo, pero así es como funciona, ¿no? Si bien la cantidad de una toxina o de algún elemento tóxico influye, también el tiempo de exposición. Y es algo que
que sería muy irresponsable por parte de SolidWorks decir, bueno, este material no lo considero tóxico y lo mandemos al mercado no siendo tóxico por la cantidad, pero en el tiempo de exposición sí sea tóxico. Entonces, es por eso que ellos prefieren, pues se prefieren que tú hagas ese estudio independiente. Lo otro que te dice SolidWorks al respecto de este módulo es que la información que saques de aquí es muy teórica. No te puedes ir, a diferencia de otros estudios express que hace SolidWorks, no te puedes ir con este dato y decir, ya tengo un dato estimado y va a ser la huella de carbono que tengo el producto. Como hay muchas variables que no se toman en cuenta o que no se están tomando en cuenta, y la misma sustentabilidad y el método de diseño sustentable no es una ciencia tan exacta, pues ellos te dicen que mejor que esto luces como un indicio, que estos resultados los uses como indicios o como una ruta de trabajo. Y luego, ya ahora sí vayas y los compruebes con pruebas en campo, pruebas físicas, de que los resultados hagan un match o hagan sentido entre sí, tanto el teórico de SolidWorks como el práctico que tú puedas obtener. Pues sin más, esto es todo por este video. Pues realmente no hay tanto material que sacar de sustentability. Creo que es algo un poquito más sencillo, pero sí es muy útil. Y lo más importante es, pues si tú te quieres certificar, es que necesitas dedicarte a un buen tiempo a la teoría del diseño sustentable, más que en el uso de la herramienta. La herramienta no está tan complicada, lo viste, es un solo paso y te da resultados inmediatos. Pero la teoría con la que llegas a esto y qué es lo que puedes modificar para que te dé mejores resultados sustentables, es lo que sí debes de estudiar y te va a llevar tiempo. Es un poquito más teórico que práctico esta parte o esta certificación de SolidWorks. Sin más, por el momento, puedes ver este video cuantas veces lo necesites para que te quede claro. Si tienes dudas, déjame mensaje, comunícate a través de mis redes y trataré de darte una respuesta. También, pues, si gustas certificarte dentro de esta herramienta de sustentabilidad, yo te puedo apoyar para que consigas esta certificación y no arriesgues la inversión que haces en el examen, ¿no? Digo, ya que, pues, presentas un examen. Es un poquito largo y complicado y es mucha teoría, entonces no arriesgues tu inversión en el examen de certificación y pues asesórate, busca asesorarte. Sin más, me despido. Es todo por este video. Adiós.